Buenos días. Hoy el Evangelio nos invita a tres actitudes esenciales de la vida del cristiano: la escucha, la indiferencia y la libertad. El Señor se nos hace presente en cada instante de nuestras vidas, tal como son y no como querríamos que fuera nuestra vida en realidad. Para reconocer el paso del Señor en ella necesitamos tener una actitud de escucha de los sentidos y del corazón. En muchos momentos, como en el actual, aferrados a nuestra cotidianidad, a nuestras seguridades y a lo que conocemos, la escucha del llamado del Señor queda condicionado por muchos ruidos internos y también externos. Pedro, Andrés, Santiago y Juan escuchan en medio de su día a día la llamada de Jesús. No dejemos, pues, que nuestros ruidos escondan la orden clara de Jesús a seguirlo. Y me puedo preguntar y pedir esa actitud de escucha, si se me da, y si se me da, que la pueda poner en práctica. Puedo escuchar, pero no seguir. Los primeros discípulos practican una indiferencia activa, que les hace responder sin valorar, sin ponderar ganancias o pérdidas, sin discernimiento. Son llamados de dos en dos, formando ya con Jesús el embrión de la comunidad de creyentes. Con su sí, permiten que el Señor entre en sus vidas para cambiarlas para siempre. No se apegan a sus redes, a su fuente de ingresos, a su modo de vida. Redes útiles en un caso y redes que necesitan reparación en el otro. Dios me llama a ser red y pescador. Pido ser, pues, puesto con el Señor y de manera, como dice San Ignacio, presto y diligente. Y el otro aspecto es la libertad que brota de la fe. Una libertad que no precisa de permisos ni de pruebas. La libertad que brota de la fe me descentra y también me anima. Los cuatro vivieron con su respuesta un adviento anticipado que fue la preparación para un nuevo nacimiento, con el Señor a la vida plena que Él ofrece. Contigo, Señor, no me puedo perder, dice en otro momento el Evangelio. Pidamos, pues, que esto se haga realidad en nuestras vidas.